Shiro de Shiro no Yume y bienvenidos a un nuevo video. Pues nada, resulta que los Mnet Asian Music Awards están ya a la vuelta de la esquina. No lo puedo creer que ya haya pasado un año desde que hice mi resumen de los MAMA 2015. Y es que para los que apenas están iniciando en el mundo del K-Pop, o que no saben mucho de K-Pop, o que realmente no les interesa mucho esto de las premiaciones, los Mnet Asian Music Awards, o más conocidos como los MAMA, es como la máxima premiación dentro del mundo del K-Pop y de la música asiática. Hagan de cuenta que es como el Grammy de los asiáticos. Y este video se trata sobre los nominados que ha revelado Mnet de las categorías que van a ser premiadas. La temporada de fin de año ha llegado y con eso solo significa una sola cosa. Aparte de los regalos de Navidad, las cenas eternas atascadas de pavo, regalos por compromiso y un titipuchal de dinero gastado, lo que realmente nos alegra a los K-Popers es la cantidad enorme de nuevas canciones de K-Pop, videos especiales y, por supuesto, enterarnos que nuestros grupos favoritos están nominados para algún premio importante del año. Y es que la temporada de fin de año en el mundo del K-Pop y de los dramas traen consigo un sinnúmero de premiaciones a lo mejor de la industria del entretenimiento. Recientemente se han llevado a cabo ya algunos premios como los Korean Drama Awards y, por otro lado, el K-Pop ha anunciado ya la celebración de los Melon Music Awards para la edición del 2016. Pero sin duda la premiación que se lleva toda la atención de los fanáticos debido a su influencia e importancia en el gigantesco continente asiático son los Mnet Asian Music Awards, mejor conocidos como los MAMA. Y es que estamos a casi nada de que esta premiación se lleve a cabo. Este año los MAMA se llevarán a cabo el día 2 de diciembre, como es costumbre, claro, en fecha y horario de Corea del Sur, ya que la sede de la premiación musical asiática más importante será nada más y nada menos que Hong Kong, mismo lugar donde se llevaron a cabo los del año pasado. Como parte de los preparativos para la premiación han sido ya revelados algunos detalles sobre los asistentes, aunque claro, falta un buen tanto de idols por anunciar su asistencia al evento. Por lo mientras, los organizadores del evento, a través de la cuenta de Twitter oficial de los MAMA, han anunciado que EXO y BTS han sido confirmados como asistentes a la premiación. Por otro lado, se han anunciado también ya los nominados en cada categoría y artistas como Taeyeon, Hyuna, EXO, BTS, GOT7, DIN, BIXX y muchos más figuran dentro de los favoritos. Y pues bueno, chingus, se reveló la lista ya de los nominados para los MAMA 2016. Y pues bueno, ahora les voy a mencionar a los artistas, a los grupos, a los idols que están nominados en cada una de las diferentes categorías. Vamos a empezar como mejor artista masculino y para esta categoría están nominados NCT 127, SF9, Astro, KNK y Pentagon. Para mejor artista femenino están nominados Blackpink, Gugundan, Bubblegum 4, IOI, WGSN, no sé cómo se pronuncia, disculpen. Luego, como mejor grupo masculino, wow, creo que esta es la terna que más nos interesa. Queremos saber cuál va a ser el grupo masculino que se lleve este premio. Y dentro de los nominados están EXO, Icon, BTS, BLACKPINK, SHINee e INFINITY. ¿Cómo la ven? La verdad es que la competencia se va a poner buena. Como mejor grupo femenino están nominadas TWICE, Red Velvet, Mamamoo, GFRIEND y Wonder Girls. Como mejor artista masculino está Park Hyo Shin, Psy, Lim Chan Jun, Psycho y Crush. La verdad es que no sé. Psy de entrada no quiero que gane. Ojalá él no gane porque Psy me cae mal. Dentro de la categoría de mejor artista femenina, o sea de solistas, están nominadas Baek Ah-jun, Lee Hi, Jung Eun-ji y Taeyeon. ¡Ay, no más! Ahí sí me la ponen bien difícil, porque yo tengo a dos favoritas, súper favoritas en esta categoría. Mejor actuación de baile en solitario está Free Somebody de Luna, Find Me de Jung Hyo Song, Press Your Number de Taemin, I Just Wanna Dance de Tiffany y Hostess de Hyuna. Luego, mejor actuación de baile grupo masculino. Oh, aquí también va a estar bien bueno, porque miren, está Monster de EXO, Heart Candy de GOT7,
All In de Monster X, Blood, Sweat and Tears de BTS, Fantasy de BIXX y Pretty You de Seven. Seguido de esta viene Mejor Actuación de Baile de Grupo Femenino, y dentro de los nominados están Good Look de AOA, Cheer Up de Twice, Russian Roulette de Red Velvet, I Like That y Row de G-Friend. La verdad es que yo aquí siento que Sistar se debe de llevar ese premio. Luego viene Mejor Actuación Vocal en Solitario Masculino, y dentro de ellos están a varios que yo no conozco. Está The Half Moon de Dean, Good For You de Eric Nam, Lim Chan-jun, y luego está Jin Bim-jun y otra, Don't Forget The Crush. Mejor Actuación Vocal en Solitario Femenina, esta es la que me interesa. Está So-So de Baek A-jeon, Across the Universe de Jerin Baek, If You, y luego está Hopefully Sky de Jung Eun-jin y Rain de Taeyeon. Mejor Actuación en Grupo, y está Davichi, Mamamoo, Best, BTOB y Urban Zacapa. Mejor Actuación de Banda está 10CM, CN Blue, Day 7, FT Island y Gugu y Gukasten. Luego viene Mejor Colaboración, y aquí en la pantalla les van a estar apareciendo los nominados, pero yo se lo daría a Dream de Suzy y Baekhyun de EXO. La verdad es que esa canción estuvo súper genial. Aquí viene uno de los favoritos, Mejor Video Musical. Están Blackpink, Dean, Gain, BTS y Wonder Girls. Y el premio más importante de la noche, obviamente, es al mejor artista del año o artista del año, y están todos los mencionados anteriormente. Está Blackpink, EXO, Icon, NCT 127, SF9, Twice, Gugundan, Red Velvet, Mamamoo, Park Hyo-shin, BTS, Baek A-jeon. Seguramente el premio se lo va a llevar a algún grupo. No creo que se lo den a algún solista, pero si se lo dan a algún solista, ojalá. Ay, no, es que están todos los que me gustan. Otra de las importantes es Canción del Año, y hay muchas canciones. Les voy a decir, aquí en la pantalla les va a estar apareciendo la imagen de todos los que están nominados, pero mis favoritas serían Good Look de AOA, You Are So Fine, A Light Tad de Sistar. Uy, fue una de mis favoritas este año. Estos son solo algunos detalles, ya que a un mes de llevarse a cabo estos premios estaremos a la espera de nuevas noticias sobre dicho evento. Así que si tú te quieres enterar quiénes son los ganadores de esta premiación, no olvides suscribirte a este canal, porque voy a estar subiendo más noticias con más detalles sobre este tema. Igual, si tú quieres que haga un video sobre los Melon Music Awards, aquí abajo en los comentarios dime, y yo con mucho gusto lo grabo y les doy toda la información que haya sobre ese tema. Y pues bueno, chingus, hasta aquí el video del día de hoy. A mí me emociona mucho esto de los Mnet Asian Music Awards. Yo sé que está muy largo el nombre, pero porque así como a los que les gusta el pop, así como a los que les gusta, no sé, Selena Gomez, Taylor Swift y todos estos que se emocionan con los Grammy, pues bueno, a mí que me gusta el K-pop y la música asiática, me emociona mucho los MAMA. Así que te invito a que también tú votes por tu artista favorito, para que al final veamos quiénes son los ganadores de esta edición de los MAMA 2016. Y recuerden suscribirse, por acá abajo hay un botoncito rojo que dice suscribirse, le pican y ya están suscritos a este canal, y así YouTube les va a avisar cada que yo suba un nuevo video con noticias de sus idols preferidos. Tengo redes sociales también, aquí abajo en la caja de descripción van a estar los links, y también les voy a dejar el link a mi segundo canal, y seguramente aquí en alguna parte de la pantalla les van a estar apareciendo algunas sugerencias de otros videos que he estado subiendo a este mismo canal. Le pican y los va a llevar a esos otros videos, que ya lo pueden hacer desde dispositivos móviles, ya le pueden picar. Recuerden que yo fui Shiro para Shiro no Yume, y nos vemos hasta el próximo video. Bye bye.